afición para vernos. Magazine Chucureño, un programa para ver, siempre lleno de sorpresas y mucha información para usted. Durante toda la semana, los chucureños nos esperan con música y deportes, cultura, noticias y mucho más. Magazine Chucureño, de la mano con la comunidad. Hola, bienvenidos a la primera emisión del año 2013 del Magazine Chucureño. Auguramos éxito, prosperidad y muchas bendiciones. Vamos con los titulares de los acontecimientos más significativos ocurridos en nuestra localidad. Participación de Azogalaxia y Telechucurí en actividades de fin de año, novena, concurso de pesebres y concurso de carrancios con un balance muy positivo. San Vicente de Chucurí recibió visita del doctor Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. Se vienen presentando problemas de basuras o residuos sólidos en las inmediaciones de las cuencas hídricas, a donde los chucureños acuden a los populares paseos de olla. En la participación chucureña, la gente opina, ¿cuál es su mayor propósito para este año 2013? Balance general por parte de las autoridades civiles, Policía Nacional, Bomberos Voluntarios, Hospital Unión Temporal, en cuanto a los hechos del mes de diciembre en el municipio. Presentación del padre misionero vicentino Gonzalo Serrano, nuevo vicario de la parroquia San Vicente Ferrer. Este es el Magazine Chucureño. Bienvenidos. La Asociación de Copropietarios de Televisión Comunitaria Galaxia, Azogalaxia, es una organización dedicada al servicio de la comunidad chucureña y en el mes de diciembre lo hizo vinculándose en actividades como la novena de aguinaldos, el concurso de pesebres y carrancios. Pedro Elías Gracia Aparicio nos muestra en detalle lo ocurrido. Azogalaxia y su canal comunitario Telechucurí participaron activamente en las actividades de Navidad y fin de año de nuestro municipio. Desde el pasado 16 de diciembre se iniciaron las transmisiones con las tradicionales novenas de Navidad que se organizaron en diferentes sectores de la localidad. El barrio Samanes, la Capilla del Señor de los Milagros, Angosturas, Villa Virginia, Los Héroes, Carrera 14, Capilla La Milagrosa y el barrio Los Héroes fueron el escenario donde la comunidad preparó la llegada del Niño Dios. De la misma manera, y con pesebre en vivo y presencia de directivos y funcionarios, Azogalaxia realizó una celebración especial el 24 de diciembre, acompañados por el Padre Juan Carlos. Seguido de este acto espiritual y rescatando una bonita tradición, se llevó a cabo la premiación de los pesebres que en dos categorías se presentaron a esta convocatoria. En los pesebres comunitarios se premió el esfuerzo realizado por los habitantes de Los Héroes y El Campestre. Ya en los pesebres familiares, la familia Becerra Lizarazo se alzó con el primer lugar en una muestra de creatividad, talento y unión familiar. También fueron merecedores de reconocimiento las obras elaboradas por las familias Cediel Becerra, familia Cala, Afanador Jaimes y Abreu Liscano. Bueno, la verdad, primero que todo, agradecimientos para la asociación. Es algo muy importante lo que están haciendo, premiar pues la creatividad de la gente, de los hogares, y me parece que esto tiene que seguir continuando durante todos los años porque esto ayuda a que la Navidad pues en el pueblo sea mejor. Lo que yo quiero decir a la gente es que todos tenemos creatividad que muchas veces no la conocemos, y por medio de este concurso o de que la gente vaya a observarlo, porque el orgullo más grande es que vaya mucha gente a los hogares nuestros a observar el trabajo que le dedicamos siempre con meses de anticipación. Y el 31 de diciembre ya no puede faltar en nuestro municipio el acostumbrado desfile y concurso de años viejos que desde hace más de 5 años organiza Azogalaxia. Las comunidades de los barrios y gremios se unen en torno a la elaboración de un monigote donde se refleja la alegría o la tristeza de un año que termina.
En cada muñeco se ve el trabajo, la creatividad y sobre todo cómo las comunidades encuentran en este evento un motivo para iniciar la fiesta de fin de año. Después del desfile por las principales calles de la población, viene la algarabía en el parque principal donde se espera el veredicto final. La comunidad del Bosque Alto, el Campestre, ha demostrado que cuando de elaborar su carrancio se trata, ellos le ponen todo el talento y el amor a esta actividad y se alzan por tercera vez con el primer lugar con su puesta en escena de la vecindad del Chavo. El conflicto de La Haya del gremio ferretero Boyacomán del Alovecino con los mototaxistas Pablo Escobar y La Celosa tuvieron el reconocimiento del público y de los directivos de Azogalaxia que oficiaron como jurados. Los participantes se mostraron felices y agradecidos por este evento que organiza la televisión comunitaria. Estamos muy agradecidos con todos ustedes en primera instancia porque han sido ustedes, Azogalaxia y Telechucurí, los que han hecho año tras año posible esta actividad. De verdad que aquí no ganamos solamente nosotros, ganamos todo porque nos hemos integrado. Hemos sido felices en el momento y aquí estamos todos. Esto continúa y esto es de todos. De verdad, mil gracias. No tengo palabras, en realidad. Bueno, estoy muy contento y muy agradecido y que viva el Bosque Alto y el barrio de Recuerden por esa integración. Y gracias a todos por haber participado. De otra parte, la puntualidad en los pagos y compromiso por parte de los copropietarios se vio recompensada con la rifa de dos televisores Sony Bravia, con la presencia del notario único doctor Alfonso Pinto Castellanos, que dio fe pública de este acto. Se entregaron los premios a los felices ganadores. Los receptores quedaron en manos de Jesús María Gómez y Leonor Sánchez de Martínez. Pues gracias a todos ustedes y por la colaboración de ustedes, pues he ganado. ¿Se encontraba al día, paz y salvo? Sí, señora, cambié de casa y mire, me trajo suerte. Bueno, ¿y usted dónde estaba que apareció inmediatamente? Acá, no, que yo soy el que gerencia contra Magdalena. De esta manera, Azogalaxia y su canal comunitario Telechucurí comparten con la comunidad la alegría de la Navidad y fin de año y acompañan a las familias en estos festejos que estuvieron marcados por la tranquilidad y la paz. A nombre de la Junta Administradora de Azogalaxia, su personal técnico y operativo, nuestros mejores deseos por un 2013 lleno de bendiciones, paz y prosperidad. El pasado 28 de diciembre, el doctor Diego Molano Aponte, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, visitó nuestro municipio trayendo buenas noticias acerca de la inversión que se realizará a la cobertura e infraestructuras de los hogares infantiles y de bienestar. Vamos con los pormenores. El pasado viernes 28 de diciembre de 2012, se realizó en el Centro Cultural Municipal una reunión de gran importancia, con la presencia del señor alcalde del municipio, oficina de gestión social, funcionarios de la administración, honorables concejales, líderes sociales, organizaciones y comunidad en general. El objetivo, la importante visita del director nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el doctor Diego Molano, donde informó al pueblo chucureño que este 2013 se invertirán varios recursos para fortalecer el hogar infantil Mafalda, más de 300 millones para esta infraestructura, fortalecer y ampliar la cobertura para niños y niñas, madres cabeza de familia, madres FAMI, y anunciar varios recursos desde el ICBF para el municipio de San Vicente de Chucurí. Pero dejemos que sea el mismo director, el doctor Diego Molano, que nos amplíe esta información de gran importancia para el municipio. Hoy estuvimos reunidos acá todos los actores, las Madres de Familias en Acción, los Red Unidos con sus cogestores, nosotros en el Bienestar Familiar con los Hogares Comunitarios, la Asociación de Padres de los Hogares Infantiles. Aquí hay compromiso y tenemos un reto muy grande de articularnos, ayudar a superar un poco el tema económico, y por eso sabemos que a pesar de la crisis del chocolate, lo que podemos es contribuir desde lo que nosotros podemos hacer en el ICBF, y es estimular que haya compras locales de cacao, sobre todo de chocolate, en la minuta del ICBF. Tenemos más de 4.600 cupos de refrigerios que hacemos en la alimentación escolar y vamos a procurar que activar compras locales. Por otra parte, también se anunció convenio con la Administración Pública Municipal ICBF para fortalecer más programas.
Hemos hecho un acuerdo con el señor alcalde, con el consejo y con los actores aquí de la primera infancia, madres comunitarias, madres líderes de familias en acción, para avanzar a que San Vicente de Chucurí tenga cobertura universal en deshora siempre. Eso significa, vamos a ampliar el hogar infantil, nosotros nos comprometemos a poner 350 millones y el alcalde el resto para ampliar una planta y llevarlo de 90 a 150 niños y que cumpla con los estándares de cero a siempre. Es el primer compromiso. El segundo, en que en la combinación de las otras modalidades, en atención de centros de desarrollo infantil, en la modalidad familiar y con los hogares comunitarios, hagamos cobertura universal para todos los niños de primera infancia. Fortalecer las familias es clave para estos procesos. Por eso, el doctor Nelson Estrada socializa el gran acuerdo social que mediante varias instituciones busca identificar y fortalecer el núcleo familiar. El tema de familia debe jugar un papel preponderante en el desarrollo. Entonces se estableció una línea específica como un pilar de familia y a través de ello desarrollar toda una apuesta para la construcción de un observatorio de familia a través de unas líneas de investigación muy específicas para hacer monitoreo, seguimiento a las políticas públicas, a las inversiones que hacen las instituciones en materia de familia en la región. Entonces consideramos importante que el ICBF conociera esta iniciativa que es regional, que es construida acá desde la región, y pudieran hoy socializarla y darla a conocer para articularla con otros esfuerzos nacionales. Entonces básicamente ese fue el objetivo central de esta socialización que se llevó a cabo en el día de hoy. En esta visita del doctor Diego Molano, director del ICBF, participaron muchas madres líderes, madres comunitarias, hogares FAMI, niños, niñas, quienes vieron la importancia y agradecen que estos recursos se inviertan para el beneficio de los mismos y fortalecer así estos procesos sociales que se adelantan en nuestro municipio San Vicente de Chucurí. La reunión se dio por terminada cerca del mediodía y se espera que estos recursos, esta ampliación del hogar infantil Mafalda, estos beneficios y todas las ayudas mencionadas se hagan realidad en este 2013. En la época vacacional y de fin de año son muy comunes los populares paseos de olla en los que se integran familias enteras y diferentes sectores sociales, pero una situación alarmante es la que se presenta con los residuos o basuras que quedan cerca a las cuencas hídricas afectando el balance natural. Después de las populares fiestas de fin de año, como son el 8, el 25 de diciembre y el 1 de enero, nuestros sitios turísticos rodeados de la naturaleza quedan convertidos en un botadero de basura que realmente da tristeza. Parece que nuestros paisanos, a cambio de esa buena diversión, sano esparcimiento, momentos de relax, aire puro, aguas cristalinas y un sinnúmero de privilegios, le pagaron a la madre de naturaleza con la moneda de la indiferencia. Pues en muchas ocasiones, a través de este mismo canal de televisión, se han realizado campañas de la conservación del medio ambiente. Se celebra el Día Internacional de la Tierra, el Día del Agua, se realiza cualquier cantidad de campañas en pro de la conservación del medio ambiente, pero no. Realmente no. Seguimos haciéndonos los sordos, los de la vista gorda, como si no supiéramos el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Nada más miremos estas imágenes. Son tomadas en el sitio Pozo Negro, muy conocido por todos, con unos pozos espectaculares, y las tomamos el viernes 4 de enero. Observen qué cantidad de recipientes en icopor, el cual es un material que no se desintegra fácilmente, al igual que bolsas plásticas, envolturas de diferentes productos, botellas de vidrio y plástico, a orilla del hermoso río. ¿Por qué seremos tan mugre con la naturaleza si ella solo nos ofrece cosas bonitas? Tomemos conciencia. ¿Cuál será el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos y a las generaciones venideras?